Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos, compañeras, compañeros, bienvenidos como siempre a Pensar la Historia, el espacio que nos convoca a esta hora de lunes a viernes para juntos analizar temas de historia de Cuba, República Dominicana, el Caribe, América Latina y el mundo. Estamos aquí reunidos precisamente para compartir un espacio y un tiempo que nos permita seguir profundizando en la serie de esta semana, que son las fotografías de la Guerra de Cuba. Este es el cuarto programa dedicado a esta temática y mañana tendremos el quinto y último. De paso, quiero decirles, antes de los saludos, que en uno de los programas anteriores, alguno de ustedes, que ahora lamento no recordar, preguntó que cuándo se iba a hacer un nuevo programa de preguntas y respuestas. Esto yo no lo he hablado con el cartero, pero lo voy a decir aquí ahora porque pienso que no tiene mayor dificultad organizarlo. Vamos a dedicarle a eso el próximo miércoles. Quiero decir, el próximo miércoles, el miércoles de la semana entrante, nosotros vamos a tener un programa dedicado a preguntas y respuestas de ustedes. Así que todo lo que quieran preguntar, lo van anotando, lo van preparando para ese día, pues formule sus preguntas y si yo me lo sé, porque yo no lo sé todo, le responderé. Si no, me comprometo a buscar información para en días posteriores darle respuesta. Recuerden que yo siempre digo que yo no soy Google, que es el que se lo sabe todo. Yo soy un trabajador de la historia que tiene que estudiar, prepararse, leer para poder compartir con ustedes y que lógicamente hay mucho que se escapa a mi conocimiento y eso sí se puede subsanar con estudio y lo vamos a hacer. Lo digo porque hay temas muy específicos, muy puntuales que tienen que ver a veces con localidades concretas de Cuba, con figuras concretas, con a veces datos muy poco conocidos, difíciles de ubicar. Y todo eso, bueno, lo podremos ventilar el miércoles de la semana entrante y en días sucesivos. De paso adelanto que quiero ver si la próxima semana le dedico uno o dos programas, quizás lunes y martes, a las portadas de la revista Bohemia. Interesante, estos son también hitos de la historia. La Bohemia jugó un papel y sigue jugando un papel importantísimo en la información del pueblo cubano, incluso en la formación de valores, la formación del patriotismo, la formación de principios éticos, la formación de solidaridad, la denuncia a la corrupción, le dio tribuna a Eduardo Chivas, le dio tribuna a Fidel, le dio tribuna a muchos luchadores antimachadistas, antibatistianos, fue censurada en numerosas ocasiones. Y luego, del triunfo de la revolución, siguió en el país, aunque su dueño emigró, estuvo un tiempo en Estados Unidos, Miguel Ángel Quevedo, estuvo también en Caracas, y hizo una versión de Bohemia que llamó Bohemia Libre. Pero nosotros vamos a escoger algunas portadas de esta revista que surgió en 1908, portadas esenciales, por ejemplo, la portada a la caída de Machado, la portada del 10 de marzo, la portada del triunfo de la revolución, y lo vamos a desarrollar con ustedes analizando el trasfondo político, económico, social, histórico, viendo personajes, mencionando detalles, etcétera. Creo que eso va a ser refrescante, va a ser interesante y va a demostrar que se puede hacer la historia de Cuba con la portada de Güemes, repito, surgida en 1908 y que todavía se publica. Tenemos también varios temas que usted han propuesto, vamos a ver cómo los ordenamos y vamos a incluirlo poco a poco también. Ahí queda también un pasaje que podemos hacerle a un paso que podemos hacerle a las fotos de la República, ya no las fotos de las guerras del 95 o del 98, sino las fotos de la República. Y también tenemos la intención de hacer un programa con las fotos de la guerra hispano-cubano-americana, que esas abundan, pero hay muchas interesantes desconocidas que son las que yo escogería para compartir con ustedes y intercambiar. Estoy tratando de priorizar imágenes que puedan aportar conocimiento extra a lo que ya se sabe. Yo no estoy descubriendo nada nuevo, solo que estoy aportando aristas
miradas desde los lados, desde arriba, desde abajo, que enriquecen la comprensión que tenemos de estos temas. En fin, como ya ustedes ven, hay muchos planes, hay muchos deseos, hay mucho material y yo estoy seguro que lo vamos a disfrutar juntos, como hemos disfrutado esta misma serie de fotografías de la Guerra de Independencia. Entonces, Cartero, vamos a los saludos para entrar de lleno al tema del día de hoy. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, hermano, ¿qué tal? Nada, loco porque me presta algún día alguna de sus camisas. Bueno, este comentario se lo debía haber dejado tú a Julia Valdés, creo que se llama, ¿no? No, a Elena Valdés. Elena Valdés. A Elena Valdés, pero ya que te adelantaste, esta no es nueva, no es un estreno, pero está guardada ahí en el armario desde hace bastante tiempo, por cierto. Pero cuando tú la necesitas, no hay problema, yo con mucho gusto te la presto, no hay problema, lo que hay que devolverla. Gracias, profesor. Mire, desde el programa de la tarde se mueve, había problemas sobre quién iba a llegar primero. Y entonces yo avisé y dije, señor, estoy montando el programa del doctor Eliade. Prepárense que en cualquier momento abre la boca. Y había tres o cuatro y tratando de llegar primero y sin embargo, Ignipo fue Ya vi, la primicia de que Íngrimo hoy fue quien abrió el aula. Dice el primero, aquí nos está saludando. Un abrazo, Íngrimo. Siga así dando un buen ejemplo de agilidad. Que usted verá que siempre se llega a la meta, aunque los atrás corran bien. Bueno, atención a la alumna Elena de Troya, dice Íngrimo, comportarse como es debido. Pero la bronca no es solo con Elena de Troya, es con tres. Así que va a ver. Una vez donde te pones, mira, ahí salió Madame Bovary. No se vale, el cartero te avisó. Esa es una de las tres, así que prepárate. Yo creo que van a tener que turnarse las tres para ocupar espacio en la puerta del aula y ser la primera. Íngrimo dice, ahora comportarse, soy el uno, el campeón, el retador, Madame Bovary. El día del cartero no se vale. Doctor, el día del cartero no se vale. Íngrimo me robó la llave. Bueno, pues Íngrimo, vamos a ver, vamos a comportarnos. Mandy Gato Tuerto, saludos, un abrazo, ustedes los de siempre. Íngrimo, bueno, no culpen al cartero, él lo anunció en el chat, mi plan se cumplió, te entretuvieron. Hasta operaciones aquí psicológicas se hacen. Muy bien. La entretuvieron en el chat del programa hablando de otras cosas. Ajá. Y así no pudo saber que se estaba abriendo el aula. Dio resultados, Íngrimo tiene, sabe planificar las cosas. María Silvia Cubísima, saludos, encantado de tenerla por acá, como siempre. Gracias por compartir su conocimiento, me dice ella. Para mí es un placer y un honor hacerlo. ¿Quién más tenemos? Migdalia Enrique, también, no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Así mismo, Migdalia, bienvenida, que usted de las de siempre aquí con nosotros. Bienvenida. Yo creo que se me pasó el mensaje de Ricardo porque se me fue, estaba muy arriba y ya no lo veo. Así que Ricardo, si estás por ahí, vuelve a poner el mensaje y nosotros te lo subimos. Ajá. Emilio Suárez, buenas tardes, doctor Elías, entrando a la sala, pues llega a tiempo, Emilio, bienvenido, un placer. Bueno, imagínese, profesor, que mire lo primero que pone Foster. Foster está muriéndose de la risa con Íngrimo. Foster Wallace, Íngrimo, o sea, eso es como decir gol, lo está felicitando con unas caritas de alegría tremenda, unos emoticones tremendos. Foster Wallace, saludo a todos los amigos de Chá, un abrazo, Foster, para ti, Yo quiérelo creo que también. ya saludamos a Mandy Gato Tuerto, ¿verdad o no? Sí. Sí. En cualquier momento Foster le da el golpe también a Íngrimo y es el primero. Atahualpa Cubano, buenas tardes, mi saludo y respeto, empezando a trabajar y lo escucho en el camino. Muy bien. Ojalá le dé fuerza para una jornada eficiente y placentera. Jesús Novoa, buenas tardes a usted, doctor, y a todos en el chat. Para usted también, Jesús, un abrazo. Héctor Ba y Barrio, saludo maestro y temprano y presente, después de una semana ausente con justificación. No tiene problema, tiene la asistencia. Ana Laura, la cubana Pérez Sánchez, de las imprescindibles. Buenas tardes, profe. Saludo afectuoso también para usted. Encantado de tenerla aquí con nosotros hoy. Eduardo Aguilera, el hombre que pone los puntos sobre las íes en los temas fotográficos y en otros también. Buenas tardes y a los que llegarán. Katy, saludos a su escudero, el cartero y a todos en el chat. Los escuderos con el cartero suena bien. Bueno, pero voy a aclarar que yo no soy ni gordito ni bajito. Ni tiene burro. No, tampoco.
Marcelino Abreu llegando en la posición 8. Bueno, pues está entre los 10 primeros. Puede darse golpe de pecho. Amalia Luz, bienvenida, bienvenida como siempre. Saludos a todos, dice ella. Juan Nova, una noche más y contando para pensar la historia. Gracias, Juan Nova. Bienvenido, un abrazo. Juan de la Pin Pin Pin. Buenas noches a todos. Buenas noches a usted. Bienvenido. Juan de la Pin, profe, el próximo sábado, es decir, pasado mañana, vamos a tener un programa de la tarde, se mueve un poquitico más largo y si fuera posible, usted pudiera estar, aunque sea 10 minutos por allá, se lo vamos a agradecer. Ah, El bueno, sí, de sábado por acuerdo. la tarde, 10 minutos nada más. Juan de Sí, la no. Pin va a tocar guitarra, Anitabel creo que va a cantar, Pues una jornada. Elena canta también, por si no lo sabe, Elena canta también. Bueno, pues una jornada para conocernos mejor y conocernos mejor. Muy bien, magnífico. Ahí estaré sin falta. Después nos ponemos de acuerdo en los detalles. Huéspedes, huestes utópicas. Buenas noches, huestes. Que sigan siendo utópicas. Atahualpa cubano, me gusta la disciplina que hay aquí. La gente entra reportándose y dando like. Buen equipo. Como una familia. Nos hemos venido acoplando muy bien y vamos a seguir creciendo. Por cierto, hoy faltaba un suscriptor para llegar a 900. A lo mejor ya llegamos. Lo dejé en 899. Estamos Así ahí que todavía. estamos ahí. Bueno, porque si ese que entra a 900, cartero, si tú después identificas, me avisas para darle un estímulo. Como decimos en Cuba, un Ya, estímulo. ahora que usted habla de eso, profesor, déjeme decirle, yo estuve revisando las estadísticas del canal y hay aproximadamente un 25% de las personas que entran que no está suscrita. Que probablemente lo que hacen es que ponen en el buscador de YouTube, ponen el nombre del programa. Y por la hora, pues entran así todos los días. Si se suscriben, es mucho más fácil para ellos porque les va a llegar la notificación. Correcto. Pues sí, y es un llamado, una exhortación a los amigos y amigas que quieran suscribirse, que pueden hacerlo y de una forma muy sencilla. Claro, si Entro alguien no sabe cómo hacerlo, que pregunten, que aquí cualquiera le puede ayudar también. Magnífico. Bien, Atahualpa cubano, me gusta la disciplina, ya lo vimos. Alma Valeria Armen, la amiga de Manatí. Buenas tardes, ya presente. Y que vale por dos, porque viene ella y su niño. Ah, pues un abrazo al niño, después nos dicen cómo se llama para saludarlo con su nombre directo aquí, como hice yo ayer con los nietos míos, que estaban mirando y les encantó que los mencionaran. Estas generaciones son narcisistas, les encanta que los mencionen y que los exalten y salir. Son de la imagen. Martina Marichal, ustedes los nuestros siempre. Muchos saludos a todos, feliz de estar en la clase, cartero. ¿Con qué nos sorprenderá hoy? Yo mismo soy sorprendido, Martina, se lo puedo asegurar. No tengo ni idea de con las cosas que se baja el cartero, lo que sí se baja por el centro, se baja bien. Rurrul de Chile, saludos cordiales desde Chile, atento a las excelentes clases de doctora Acosta, tan importante para entender la historia de América. Gracias, Rurrul. Raúl Rodríguez, aquí presente esperando la clase de hoy, enseguida comenzamos. ¿Quién más? Un segundo, azote viene ahora. Azote de gusano, imagínate, aquí no se puede hacer nada sin él. Buenas tardes, profesor Díaz, a todos mis compañeros del chat. Un abrazo, Azote, bienvenido. Bob Bovington, aquí como todos los días, saludos a todos. 10 likes, 26, magnífico. Esos likes pesan en la balanza de la justicia y del karma, así que síganlo dando. José Guerrero Boricua, saludos. Hoy le tengo la foto prometida del general Ríos Rivera, Juan Ríos Rivera, Boricua, hermano. Y ya veremos su historia muy pronto aquí en el día de hoy. Palmar Cubano, buenas noches, doctora Costa, otra clase magistral. Le agradezco su deferencia y sus palabras generosas. Un abrazo para usted, Palmar. Jovel de Loxley, saludos y buenas noches para el doctor El Cartero y a todos los espectadores. Jovel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bobby, hoy está de cuadro el doctor, si parece un mantel. Pero, bueno. De vez en cuando hay que sacrificarse, todo sea por refrescar la imagen. Ricardo Landave, saludos, profe, buenas noches. Ricardo, un abrazo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Olga Jardine, saludos al doctor y a todos los presentes. Olga, para usted, que es de las habituales, un saludo muy especial también. Aldo Santiago Amador, bienvenido, un abrazo a usted también, que es de los habituales. Faraón, no puede faltar. Listo para aprender algo nuevo. Ese es el espíritu, esa es la disposición, esa es la seña. Gracias, Faraón. Viene ahora la señora del detalle.
Ah, bueno, buenas noches, profe. Difícil no fijarse en su camisa esta tarde. No, yo digo yo, parece un flamboyán, que tú no puedes dejar de mirar un flamboyán. Al extremo que en inglés, flamboyán es algo exuberante. ¿No? Viene del árbol nuestro, del flamboyán, que es muy hermoso, pero que te llama la atención. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Usted es un acicate para que yo siga experimentando. Muy bien. Muchas gracias. Saludos, cartero. Haz lo tuyo, que este color te quedaría. Bueno, pues ya sabe, ya le dije que cuando quiera. No hay problema. Napoleón Cuello, buenas noches, saludos, un abrazo, Napoleón, para usted. Alexei González, buen amigo de siempre. Saludos, profe, entrando al aula. Bienvenido, está abierto y la abrió Ingrid hoy. Marcelino Abreu, rayando 900 suscriptores. Así mismo es. Estamos cerquita, quizás porque hoy terminemos, alguien cuela. Doc E, saludo al doctor Elías del Cartero y al chat, disfrutando del programa del profesor y yo disfrutando de la amistad y la presencia de ustedes también. Cuarto Fambá, Iború, Iboyá, Ibocheche. Bueno, un nombre imponente. Excelente programa y le doy la bienvenida con todo gusto. Me alegra que esté con nosotros. GM, saludos. GM siempre hace preguntas interesantes y ayer preguntó que cómo sabíamos. Vamos a empezar por ahí hoy con esa foto, si eres español o cubano. Y me dice la historia del garbanzo. Bueno, Prometeo América, mi respeto y saludo a todos ustedes, los imprescindibles aquí. Un abrazo, Prometeo. Raúl Rodríguez, presidente, como siempre, un placer. Igual, Raúl, bienvenido usted. Marcelino Abreu, yo toco guitarra, no lo dudo. Pues adelante, vamos a ver el sábado cómo suena eso. Sí, él está haciendo el comentario por lo que hablamos del sábado. Así que Marcelino, te tenemos a ti y tenemos a Juan de la Pin Pin Pin. Tenemos dos guitarras para el sábado. Bueno, parece que va a estar la cosa muy buena, hay que estar ahí, sin falta. Profe, cómo está la gente aquí, que hay una persona acá que dice que va a crear otra cuenta para hacer el 900 y llevarse el premio. Bueno, bien Allá. merecido el que sea con otra cuenta, no importa, no importa, el premio va a Alexei González, voy a ganar otra cuenta, va a ser 900. No, pero ahorita nos ponemos a la altura de los youtubers, de algunos youtubers de los sin principio, que de pronto tú analizas los seguidores y son de Bangladesh y de Sri Lanka y de Pakistán. Son los seguidores, por eso tienen 150 mil, 200 mil. Y la mayoría son de gente que ni siquiera entiende el idioma en que él se comunica por YouTube. Alma Valeria Arben, gracias por su niño, se llama Lázaro, de 7 años. Lázaro Lazarito, gracias por estar con nosotros hoy y estar siempre con tu mamá aprendiendo. El futuro de los niños, hoy son niños, ayer sacaron una foto mía cuando era niño, tenía esa edad que tienes tú ahora. A ti te toca entonces estudiar, portarte bien, ayudar en la casa, ser un buen cubano. Estoy seguro que lo eres si te interesa la historia. Un abrazo, mi niño. Un abrazo cariñoso. Y empínate, que hay mucho camino por recorrer por delante y gente y niños como tú nos hacen mucha falta. Un abrazo, mi hijo. Rey Chinac, un abrazo, doctor y santiaguero. Como no, aquí estamos, colega, compatriota. Un abrazo. Elena de Troya. Se perdió lo. Juan de la Pin Pin Pin, saca la guitarra. Que vamos a cantar. Bueno, perfecto. Luis Sánchez, saludos de Tampa. Profe, bueno, ese es un lugar muy interesante. Una novela mía, la segunda novela se llama Hotel Tampa Bay. Algún día a lo mejor conversamos de ella aquí. A mí me. Sin ir a Tampa nunca, la recorrí porque me enviaron una enciclopedia de Tampa para poder hacer la novela. Y me enviaron videos. Y yo estoy seguro que es un lugar que algún día visitaré con mucho respeto y mucho orgullo cubano. Ya tiene, profe, usted sabe, tiene la invitación y tiene la casa, que es la mía, y también me tiene a mí como guía también. Vamos a recorrer toda Tampa de acuerdo a los lugares que vi y los que aparecen en la novela. Esas Muy son bien. las personas que tenemos por ahora. Si aparece pues alguno más, pues yo le subo el comentario, ¿ok? Adelante. Bueno, antes de entrar, muchas gracias, cartero. Antes de entrar en el de lleno en el tema de hoy, ustedes recuerdan que teníamos pendiente, cartero, la primera foto, que es del tema de ayer. Ayer analizamos imágenes vinculadas con el ejército español. Generales, jefes, escribientes, asistentes,
voluntarios, guerrilleros, etcétera. Miren esta imagen. Esta imagen dice debajo, porque está conservada, creo que en la Biblioteca Nacional de España, y dice debajo, contra guerrilla del regimiento de caballería de la reina. Sería bueno acercarla lo más posible para ver los rostros y ver la estampa de estos contraguerrilleros. Aquí hay dos posibilidades para interpretar la foto y para, o sea, primero, la foto muestra claramente que se trata de un cuerpo de lucha irregular. Ustedes ven que no hay un uniforme definido, se parecen, pero si usted lo agranda, verá que hay quien tiene la camisa por dentro, hay quien tiene la camisa por fuera, hay casi todos tienen zambrán, pero no todos tienen cartuchera. Unos tienen fusil, los fusiles son ligeros, son carabinas de caballería, tipo Winchester. Había dos modelos de Winchester, uno hecho en Estados Unidos, que se compraron creo que 5.000 o algo así, para las fuerzas en Cuba, y otro hechos adaptados, el modelo de Winchester adaptado a la fabricación en España, creo que en Valencia. Como ustedes ven, además, interesante, casi todos llevan machete. Machete que no es el machete que nosotros entendemos por machete ahora, que es un machete agrícola. Estos machetes, creo que hablamos con alguno de ustedes que me preguntó si se le podía llamar paraguayo. En efecto, el machete paraguayo, él fue al diccionario y compartió conmigo la definición de que es un machete largo y fino usado en Cuba. También le decían de media cinta. Los machetes tenían diferentes nombres. De acuerdo al lugar, a la zona, etcétera. Pero son machetes lo que no son machetes de labor agrícola. Son machetes incluso con que protegían, tenían una especie de pieza de metal, como el sable, que protegía el puño para evitar ser herido y tener que abrir el puño ante una herida. Se protegía con una pieza de metal. Es muy interesante ver la actitud, ver además cómo no están uniformados, no muestran la misma disciplina que los soldados españoles que hemos visto en las columnas, en los ranchos, recibiendo el rancho, en los campamentos. Estos son un grupo de gente que anda, yo los conté, son alrededor de 20, que andan por la libre y que van a hacer su propia guerra, a su forma, a su manera. Miren la actitud desafiante del líder de ellos, que está adelante. Está marcando los rostros de la infamia, en efecto, algo, Santiago Amador, está como marcando una raya en el piso para ver, Cuba Linda, buenas tardes, noches, bienvenida, un placer, como retando al que lo está mirando. Miren la fiereza del gesto y miren, imaginen esa tropa entrando en una prefectura Mambisa o entrando en un hospital de sangre. Yo creo que los resultados serían obvios, criminales como siempre, y hago un comentario para que se vea que no podemos asegurar 100% que es una contraguerrilla solo de cubanos. Puede ser mixta de cubanos y españoles y puede ser solo de españoles. No puedo asegurarlo, repito, porque habría que documentar. Busqué datos del Regimiento de Caballería de la Reina. Y en efecto, tenía una contraguerrilla. Por lo tanto, se confirma de que esta gente están bien identificadas como de ese regimiento. Ahora, ese regimiento fue uno de los creados por Weyler en Cuba como gemelos de regimientos del mismo nombre en la península. Cuando él llega en 1896, se hace cargo, sustituye a Martínez Campo, porque Martínez Campo no puede con la insurrección. Lo reconoce, dice que le manda una carta al primer ministro Cánovas del Castillo y le dice que no hay forma de vencer por los métodos tradicionales, que habrá que buscar otros métodos para poder acabar con una guerra infinita que es mortífera para nosotros por el clima. Él lo reconoce, pero también por el tipo de guerra de guerrilla que se hace, que era muy difícil para ellos enfrentar con métodos regulares la guerra de guerrilla. Y esa lección la habían olvidado porque la habían aprendido en la Guerra de los 10 años. Hay que decir que Weyler estuvo en Santo Domingo y aquí fue donde por primera vez él y Balmaceda, que era su jefe, y otros muchos jefes españoles,
que pasaron por Santo Domingo en la guerra de la Restauración, la guerra por la independencia de Santo Domingo de 1863 a 1865, porque en 1861 se había anexado de nuevo República Dominicana a el paraguayo, exacto, o este utópica era el machete que también usaba la Guardia Rural, que era este tipo de machete. Entonces, les decía que aquí en Santo Domingo ellos aprendieron la guerra tropical, la guerra de guerrillas en el trópico. Tuvieron las primeras, las grandes, bueno, perdieron la guerra en 2 años, les fue muy mal, pero olvidaron la lección. Solamente un personaje como Weyler se grabó las lecciones de la guerra de la Restauración y llevó esa experiencia a Cuba. Por eso tuvo éxito en los primeros años la creciente de Balmaceda, que recuperó Bayamo y que fue empujando a los patriotas hacia partes montañosas en las provincias orientales. Y luego Weyler, que creó una tropa que se llamó Cazadores de Balmaceda, que era en rigor una tropa de contraguerrilla, donde incluso llegó a admitir a extranjeros que vivieran en Cuba, a españoles que eran prófugos de la justicia, que eran desertores, nadie les pidió antecedentes penales, nadie les pidió identificación legal, y con esa morralla, no se puede decir de otra forma, conformaron esas tropas, esos cazadores, que en su misión era cazar hombres, cazar seres humanos, desactivar a los mambises, meterse en la manigua a buscar donde estuvieran sus campamentos, sus hospitales, sus ranchos, sus prefecturas, y acabar con eso. Y él diseñó un orden de marcha que le resultó tan positivo que Balmaceda le recomendó escribirlo para mandarlo a Madrid y que los estrategas militares de la península lo aplicaran en guerras tropicales, no solo en Cuba, sino también en Filipinas, por ejemplo, que también tenía conatos de rebelión y que luego tuvo la guerra ya en 1896, creo que empezó la guerra en Filipinas, a la par de la guerra de Cuba. Entonces, puso técnicas tales como la distancia que debía ir en un cuerpo y otro, que antes de la vanguardia debía ir un grupo montado como este, de contraguerrilla, que por los francos, para evitar sorpresas o ser tiroteados por los francos, debían de ir avanzando dentro de la manigua estos personajes de las contraguerrillas. Y eso le dio un cierto grado de eficacia a lo que hizo Weyler. O sea, militarmente hablando, Weyler era capaz y era un hombre además valiente. Pero, desde el punto de vista político y humano, se hundió para siempre en la vileza, la miseria y el escarnio a partir de la reconcentración contra la población civil cubana con el secreto objetivo, hablado con Cánovas, al cual los políticos liberales españoles llamaban el monstruo, con el secreto objetivo de despoblar Cuba y repoblarla con colonos españoles, que era la única forma de acabar con la insurrección. Lo intentaron bien, 250 mil vidas arrancadas a sus familiares, a su suelo, a su patria, 250 mil vidas, un cuarto de millón, uno de cada cuatro cubanos de la época. Entonces, imagínense ustedes. Entonces, estas contraguerrillas no nos queda claro si eran cubanos blancos, porque la mayoría son blancos, hay algunos más oscuros, pero da la medida de qué era esa tropa, de cómo eran esas tropas. Y da la medida además de por qué no se les perdonaba la vida. Ayer hablamos del tema de la Z y hablamos del garbanzo en la toma de las tumbas. Bien, este era el tema que nos quedaba de ayer, la foto que ayer yo olvidé copiarle al cartero y que lógicamente me pareció interesante como análisis de contexto dentro de las fuerzas coloniales. Vamos entonces a empezar el tema propiamente dicho de hoy. Hoy vamos a ver la foto del Ejército Libertador cubano. No, no es cierto, Emilio. En el tiempo, cronológicamente, no podían, fueron muy antes de que Weyler fuera militar. Estamos hablando en Flandes del siglo XVII y Weyler es XIX. No, no tiene que ver con la guerra de Flandes, con los tercios de Flandes, el gran capitán, ese sí. Bueno, vamos a ver las fotografías hoy. Tenemos algunas.
Prometeo América, el apellido Weiler no aparece ser un apellido español, no lo es. Es de origen judío y prusiano, o sea, alemán judío o judío alemán, que se asentaron en Mallorca, era mallorquín, y ahí nació y luego desarrolló su vida. Hay una anterior que esa, creo haberla copiado, que es la número 2. Esta es la 3. Debe ser la anterior de esa. Profe, esa es la número 2. Ah, pues pues volé, no sé por qué no salió, porque yo la tenía por ahí. Bueno, es una pena con el amigo Boricua, porque era una imagen del general Río Rivera. ¿Podría ser la 3? Podría ser que esté equivocada, sí. Es una figura sola, estilizada, un hombre no muy alto, vestido de militar, creo que tiene un sable o se apoya en un sable. La 3. Ah, Déjeme vamos. bajarle, le pongo la 3. Sí. Vamos a empezar por la 3 para que se vea quién era Río Rivera. Y yo voy dando los datos biográficos. En general, Juan Río Rivera fue uno, pero no el único puertorriqueño que peleó nuestra guerra de independencia. Por ejemplo, el jefe de, mírenlo aquí, se puede ampliar un poquito. Juan Río Rivera nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 26 de agosto de 1848, y murió en Honduras el 20 de septiembre de 1924. Sus restos fueron trasladados de Honduras a la necrópolis de Colón, donde hoy descansan, en 1958, en un gesto patriótico de recuperar sus restos, debido a que murió fuera de Cuba, el suelo hermano donde él dedicó su vida, su sacrificio, su sangre, fue herido varias veces, y donde cayó prisionero en un combate de los españoles. Él, en la Guerra de los 10 Años, llegó a la isla en 1870, 2 años después de iniciada la guerra, en la expedición de Melchor de Agüero. Ya en el 72 forma parte del Estado Mayor de Calixto García. En 1874 pelea a las órdenes de Vicente García y es nombrado primer jefe del regimiento Céspedes. Ese mismo año participa en la invasión a las Villas con el general Máximo Gómez. Fíjense cuántas cosas en poco tiempo. Siempre fue un hombre de una disciplina y un patriotismo ejemplares. Se pronunció en contra de la sedición de Lagunas de Varona. Se pronunció en contra de la sedición de Santa Rita y estuvo con Maceo acompañándolo en la protesta de Baraguá. Abandonó la isla hacia Jamaica junto a Maceo el 9 de mayo de 1878. Terminada la guerra, se traslada a Honduras, donde vive hasta el nuevo estallido de la guerra en 1895. Cuando él llega a Honduras, ya es coronel del Ejército Libertador Cubano. En 1895 regresa a Cuba en la expedición, la quinta expedición que trajo el vapor Tres Amigos, Three Friends. Y en esa quinta expedición llega también, perdón, es recibida en María la Gorda, en Pinar del Río, por el general Pedro Díaz, que vamos a ver unas imágenes de él. O sea, da la casualidad que el general Pedro Díaz es el que recibe en tierra y protege la expedición que trae otros jefes cubanos, entre ellos Río Rivera, y que desembarca en el 8 de septiembre de 1896. Es ascendido a brigadier, participa junto a Maceo en varios combates como Tumbas de Torino, Ceja del Negro, es nombrado jefe de la división de Pinar del Río y ascendido a general de división. Y ese mismo año de 1896 es ascendido a mayor general. Una carrera militar meteórica, un hombre disciplinado, entregado, sacrificado, honesto, patriota. Por lo tanto, se le reconocían sus méritos, sus virtudes con estos constantes ascensos. El 28 de marzo de 1897 tiene la mala suerte de estar acompañado de un grupo pequeño de sus hombres, de su escolta, y del coronel Federico Bacallao Sánchez, en un lugar conocido en Pinar del Río como Cabezas de Río Hondo. En ese combate, que no dudo que haya sido fruto de una delación,
o de la exploración de los contraguerrilleros cubanos, que siempre acompañaban en la vanguardia las tropas españolas, es sorprendido un pequeño grupo de ellos por una columna del general Velasco, español, y Cándido Velasco, Cándido Hernández Velasco. Y en ese combate mueren todos los que lo acompañaban. Él es herido de gravedad y capturado, y solo logra escapar ileso el coronel Federico Bacallao Sánchez. Cuando el coronel Federico Bacallao Sánchez se aleja, su vergüenza le indica que él no puede huir dejando a su jefe en manos del enemigo. Regresa y se entrega a los españoles para correr la misma suerte que su general. Dicen algunos que esa acción impidió que remataran a Río Rivera. Es posible, ustedes saben que las tropas españolas no solían hacer prisioneros. Lamentable, es lamentable, hay que decirlo, como he dicho yo aquí, que no he visto todavía ningún proceso por asesinatos de prisioneros, por fusilamientos sin juicios, por violaciones, hechos de sangre grave contra cubanos por las tropas españolas. No lo he visto, no lo conozco. A lo mejor alguien me puede indicar dónde encontrarlo y yo lo reconozco luego aquí que los hubo. A diferencia de eso, las tropas cubanas, que también cometían desmanes, porque no eran ángeles, eran hombres y seres humanos sometidos a veces a defectos y pasiones, sí había juicio y sí había fusilamiento. Entre ellos, pongo el ejemplo, no solo un simple soldado, ni de un teniente, ni de un comandante, como era Massabó, que era comandante, y lo fusiló Gómez, y lo vio Martí. El fusilamiento lo presenció. Ni el Conguito, que también era un hombre bravo, sino el general Bermúdez. Un general fue juzgado por el crimen que cometió contra una persona y condenado a fusilamiento y fusilado. Son diferentes actitudes, son diferentes historias, las tengo que contar. No es para denigrar a nadie, pero son realidades. Bien, el coronel Bacallao regresa, Río Rivera y él son separados, él va al morro, preso, perdón, a la cabaña, preso, y es mantenido en prisión hasta que cesa la dominación española en Cuba. Es decir, lo mantienen en prisión desde marzo de 1897 hasta diciembre de 1898. Más de un año está preso en la cabaña el coronel Bacallao, hasta que es liberado cuando termina la dominación española y se liberan a todos esos prisioneros que estaban allí. Él muere en el año 1956 en La Habana, me refiero a Bacallao. En cuanto a Río Rivera, fue llevado primero a San Cristóbal, herido. Y esta foto, la que vamos a ver ahora, que fue la anterior que puso el cartero, es la foto del relevo. Sargent Mastrapa, bienvenido desde Holguín, un abrazo, hermano. En Tampa hubo un intento de asesinato contra Martí por envenenamiento, así es. Lo dice Prometeo América, correcto. Eso en algún momento lo abordaremos. En muchos lugares en Cuba se nombran Río Rivera y enseñan su biografía. Claro, es un deber elemental que tenemos con un hombre que, aunque yo no puedo decir que somos de un pájaro las dos alas, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben plomos y reciben flores y balas con el mismo corazón. Después los dominicanos sacaron algo que decía, que terminaba así, y en el medio de los dos está la primada de Colón. La ciudad primada y el país primero colonizado por los españoles en América, que tiene muchas primacías, Santo Domingo, la primera universidad, el primer convento, en fin, el primer lugar, de aquí salieron todas las expediciones hacia Cuba y hacia otros lugares de América. Por aquí pasaron todos, Velázquez, Hernán Cortés, todos pasaron por aquí. Sí, es cierto que hubo en Tampa un intento de asesinato contra Martí que estuvo grave, correcto, es así. Bien, le decía, Río Rivera fue trasladado de San Cristóbal a La Habana. Aquí vamos a ver
Exacto, Palmar Cubano dice: vivió un tiempo en Mayagüez, en una estatua ecuestre del general con una placa que yo no traje la foto para ser ágil, pero que la tengo y la presenté en Facebook. Toda esta historia, el que quiera ver la foto con calma y ver la historia, la nota que puse, puede ir a Facebook, donde está José Guerrero Boricua. Gracias, no, gracias a ustedes, gracias a los puertorriqueños que tanto hicieron por la independencia de Cuba. Y el pueblo cubano que siempre ha apoyado la independencia de Puerto Rico y la seguirá apoyando, por supuesto. Entonces fue llevado Río Rivera a San Cristóbal y aquí está, en esa casa, está dentro herido el prisionero Río Rivera. Y esta es la guardia reforzada que le tienen en los alrededores para evitar cualquier intento de rescate. De ahí lo llevan a La Habana, de La Habana lo mandan a Madrid, de Madrid a Barcelona y al concluir la guerra es liberado, regresa y es electo como representante a la Asamblea Constituyente de 1901, la que preparó la Constitución cubana y abrió el camino para el 20 de mayo de 1902, la retirada norteamericana y el inicio de la República Cubana. Estos son los datos que quería compartir con ustedes sobre el general Río Rivera y vamos a seguir entonces con la próxima fotografía. Profe, si yo no me equivoco, los zapatos que están usando los soldados son como unas alpargatas. Son alpargatas, exactamente. Imagínate tú la situación económica de España, que sus soldados en el trópico no tenían botas, sino alpargatas. Imagínate tú esa situación con la corrupción imperante también en la intendencia militar española, que era un caso, lo dice Churchill, que pasó por Cuba en 1896, y una de las cosas que denuncia en sus artículos publicados en Nueva York sobre su estancia como observador militar, era la enorme corrupción que reinaba en la intendencia militar española, que hizo tanto o más como los mambises por la derrota de ese ejército. Y ese es un ejemplo, imagínate en el trópico, imagínate por el fango de los caminos, imagínate pasando los ríos y todo con alpargatas. Rodney García, saludos cordiales, llegando tarde, nos toca autoestudio, no se preocupe, ha llegado en el momento preciso. Vamos a la próxima fotografía, Cartero. La próxima fotografía es sumamente interesante. Es un mambí que se ha presentado a los españoles. Miren en qué condiciones Está estaba. fuerte la foto, profe. Está fuerte, pero es real. Es real, la historia es como es, como fue, no podemos maquillarla. Es una situación tremenda. Miren, para que tengan una idea de cómo estaban alzados en armas esos hombres. Este es un mambí que se ha presentado al enemigo, que se ha rendido. Miren cómo está, descalzo, en harapos, prácticamente todo raído y, lógicamente, seguramente tenía enfermedades y tenía un hambre tremenda, que el hambre era la eterna compañera del mambí. Y este hombre, lamentablemente, al presentarse, lo único que está haciendo no solo es traicionar a sus hermanos de armas y a su patria, sino lo que está haciendo es sumando un efectivo a las fuerzas contraguerrilleras que después se usaban contra sus antiguos compañeros en el Ejército Libertador. Porque los españoles, si tú te presentabas, no te daban una palmadita y te mandaban a la casa. No. Te decían que si para que pudieras vivir, tenías que sumarte a las contraguerrillas. El que no se quería sumar, sabe cómo terminaba. Y los que se sumaban, pues cometían todas las tropelías que esa gente cometía. Se veía fornido el patriota. Bueno, quizás sea de los últimos que se unieron. No lleva tanto tiempo, está raído, pero el hambre engaña. O sea, el cuerpo humano se hincha y no necesariamente es músculo. Eso se nota mucho en los niños desnutridos en África y en América Latina también. Y te da la impresión de que están gordos. No, no, están hinchados, están inflamados porque todos sus órganos están alterados por un ayuno prolongado. Imagínense en la manigua. Vamos a la próxima. La próxima que tenemos es el mayor general Bartolomé Mazó, último presidente de la República de Cuba en armas, y sus secretarios. Esta foto fue publicada en el Panorama de Valencia, que ya lo hemos mencionado aquí en nuestro programa. Miren, curioso, las relaciones de poder. Miren cómo a diferencia
de los españoles, que siempre se sabe quién es el jefe, porque está sentado y los otros están de pie, o si está de pie junto con ellos, tiene una pose de preeminencia, de poder por encima de sus compañeros. Recuerden al general que estaba con los brazos cruzados, como señalando que le importaba poco las recomendaciones del fotógrafo, porque él era un general español. Miren, aquí hay una pose, hay una actitud más democrática. O sea, están los tres sentados delante, el presidente, supongo que, creo que el de la izquierda es Méndez Capote, si no me equivoco. Perdón, de la izquierda no, el detrás, el alto. El padre de René Méndez Capote, Migdalia Enrique, comía muchas judías cuando las podían encontrar. También caimanes, culebras, ratones, miel cuando se hallaba, miel cimarrona, viajaca, todo lo que se pudiera comer. Miren, hay anécdotas terribles que no hago porque son delicadas, pero la voy a hacer. Y me perdonan porque puede ser chocante lo que voy a decir. Cuando los españoles hacían un campamento, generalmente le hacían el rancho y le daban garbanzos. Muchas veces los garbanzos estaban duros porque no había tiempo de cocinarlos bien o porque eran duros o lo que fuera. Ellos lo ingerían y después lo liberaban cuando hacían sus necesidades. De forma tal que esos garbanzos crudos quedaban en la huella que iban dejando ellos las columnas. Detrás venía gente con hambre que lavaba esos garbanzos, limpiaba los garbanzos, lo ponía lo mejor posible y luego hacían o trataban de hacer algo comestible con esos garbanzos. Eso es terrible, ¿verdad? Bueno, pues eso es real. Eso ocurrió. Y eso da la medida del hambre y da la medida de la necesidad y además da la medida de la fuerza de voluntad de esos hombres que no se rindieron, que pelearon hasta el final. Y da la medida de su heroísmo. La anécdota es fea, pero es válido. Yo creo que también ahí hay luz heroica en eso, aunque sea una cosa chocante. Bueno, miren aquí los hombres. Claro, ya esta foto es primero del gobierno de la República en Armas, que tenía mejores condiciones que una tropa que estuviera en la manigua peleando directamente, que recibían a veces expediciones, que les mandaban cosas, etcétera. Todos tienen polainas altas, tienen buena ropa, tienen. Están, pero yo creo que esto es ya el final de la guerra. Es decir, cuando ya estaba la intervención americana y cuando ya Rolando Ramos, bienvenido, no, no llega tarde, llega bien. Y cuando ya estaba al disolverse el Consejo de Gobierno de Bartolomé Mazó, el último presidente de la República en Armas, que depuso el mandato que la Asamblea de Himawayú le dio ante la Asamblea de Santa Cruz del Sur, que luego fue la que se trasladó a la Playa Marianao, al Cano y al Cerro, y fue la que depuso a Máximo Gómez. O sea, ellos entregaron el mandato que le dio la patria en la Asamblea de Himawayú y quedaron libres de esa responsabilidad. Razón suficiente para no traicionarlo, correcto, Ingrid. Razón suficiente para no traicionarlo, correcto. Es una verdad como un templo. El general Mazó es el del centro, el de la barba, canosa, general también de tres guerras, un patriarca en la zona oriental, y un hombre, bueno, fue el candidato que los patriotas movilizaron para tratar de enfrentar la candidatura de Tomás Estrada Palma. Hago un paréntesis. Me acabo de encontrar, aquí me lo han preguntado varias veces, pero lo acabo de encontrar hoy. Me acabo de encontrar en un libro escrito en los años 20 por Manuel Sanguili, que es como una sus obras en varios tomos, acabo de encontrar la petición oficial de la Cámara de Representantes de Cuba en Armas de 1869, pidiéndole al gobierno norteamericano la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Firmada en primer lugar por el Marqués de Santa Lucía y todos los demás, que eran pocos, eran como 15. Y la firma indiscutible de Tomás Estrada Palma. Para que pongamos las cosas en perspectiva, eso tiene explicaciones históricas, eso fue un sarampión del cual la Revolución Cubana se curó pronto, pero es un hecho histórico.
y voy a compartir con ustedes aquí en estos días el texto, que es breve, lo voy a leer para que tengamos claro el detalle. Martina Marichal dice: anoche estuve leyendo cómo Mazó retiró su candidatura en la elección de 1902 y le dejó el camino libre para la paz. Es así, lamentablemente es así. La dignidad de Mazó no le permitía lanzarse al fango por los laureles de la República ante una persona que estaba apoyada por los americanos, que era su candidato, que todo lo hicieron para que él venciera, y él por dignidad lo optó por retirarse, abriéndole el camino a Tomás Estrada Palma. No debió haberse retirado. Pero bueno, vamos a la próxima. Ya tenemos 900. Bueno, aquí es donde debían sonar los aplausos, pero lo hacemos al final. Muy bien, pues esa persona, el 900, le vamos a dar, como decimos allá, un estímulo. Vamos a buscar un libro y se lo vamos a enviar por alguna vía. Bien, vamos a la próxima imagen. Muy contento de ese resultado. Demuestra que vamos avanzando y demuestra que gozamos del favor de muchos de ustedes que nos acompañan en estas tardes. Vamos a la próxima fotografía. La próxima fotografía es del general polaco, o de origen polaco, Carlos Roloff. Mírenlo aquí. Carlos Roloff vino en una expedición de Nueva York, terminó como inspector general del Ejército Libertador y fue el encargado de hacer el registro de defunciones y miembros del Ejército Libertador para los fines de del licenciamiento en 1899. Fue un hombre bastante honesto, íntegro, no participó activamente en la política tras la instauración de la República. Fue un internacionalista importante, polaco, repito, que echó su suerte con los cubanos en la lucha contra España. Quería que vieran esa imagen. Fíjense que está vestido de civil, no tiene ningún distintivo, no tiene ninguna condecoración, no tiene nada salvo su presencia, para que ustedes conozcan a la persona y vean además la diferencia que había entre las poses de los generales españoles, la mayoría, y las imágenes de los jefes cubanos. Era diferente. Y aquí adelanto algún comentario que le iba a hacer al final. ¿Ustedes se han fijado que en las fotos de los campamentos españoles no hay niños cubanos? ¿Y por qué sería? Por miedo, ¿verdad? O por rechazo a la guerra que le hacían a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos. En todas las fotos de los campamentos cubanos hay niños. Y hoy lo vamos a ver. En todas hay niños. Es otra la actitud. Esos son los míos, esos son los nuestros. Ahí voy. Y si necesito algo, voy ahí. Y estoy por curiosidad, aunque sea ahí, porque no me van a maltratar, porque me van a recibir bien. Entonces, esas son dos actitudes y dos imágenes diferentes de fuerzas que se enfrentaron. Vamos a la próxima. La próxima tiene que ver. La próxima es sumamente interesante. No, no, Tú no, abajo. profe, no diga. Ya yo adiviné quién está, pero no diga, a ver si la gente lo conoce. No, 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 yo no voy a decirlo. Solamente digo que es sumamente interesante la foto y muy poco conocida. Cubabá, bienvenida o bienvenido, porque no tengo claro aquí. Cubabá puede ser lo que es una dama. No es un hombre. Es un hombre. Bueno, pues un abrazo entonces, Cubabá. Vamos a ver esta imagen, que esta es una imagen tremenda, que también echa por tierra muchos mitos. Miren. Miren aquí. Miren aquí. Esto es Costa Rica. Y estos son los líderes independentistas cubanos que estaban preparándose para la guerra de 1895. En primer plano está el perro de Maceo que se llamaba Cuba Libre. Y claro, ya lo dije, en el centro, con un bombín, con su pose airosa de siempre, con su distinción característica, está Antonio Maceo Grajales. Ahí está Maceo. Sí, pero no solo Maceo. Está Antonio. Vamos a bajar para ver los nombres abajo, cartero. O sea, subir la foto para verlos abajo. Bueno, está ahí, a ver, Antonio Collazo, que era comandante de izquierda a derecha, atrás. Antonio Collazo, el hermano del general Enrique Collazo.
El primero de la izquierda, atrás, de pie. El de al lado, ya lo voy a decir, Mayor General Flor Crombez. Y miren un mito del suelo. El duelo entre Maceo y Flor Crombez, se odiaban a muerte, están al lado en la foto. Si yo no me llevo bien con una persona o es una persona que, a la que denigro, en una foto yo no me pongo al lado. Yo me pongo en otro lado, por allá, lejos. Pero miren ahí, al lado del comandante Collazo, está el mayor general Flor Crombez, está el lugarteniente general Antonio Maceo. Después viene a ver la foto, subir, a ver Antonio Maceo. Después viene Sebreco, Agustín Sebreco, que era también, fue general. Después viene Salvador Rolando, coronel, y sentados, están, no distingo bien, a ver, Brigadier Macías, comandante, bueno, okay. Después está Arístides Castillo, Manuel Peña, Borja, me parece que es el 7. el 7 es Borja, Borja, comandante Borja, Borjita, sí. Comandante, creo que está hasta en el diario de Martí. Después viene y al final dice que está Castillo, que creo que dice venezolano Castillo. Solano Castillo, sí, es lo que yo leo. Bueno, todos estos patriotas estaban en, ¿ustedes saben? En Costa Rica le hicieron un atentado a Maceo, que por nada muere porque lo sorprendieron unos integristas españoles del comercio y un señor ya mayor, que lamentablemente dicen que era buena persona y querido, pero lo envenenó el consulado español y lo lanzó contra Maceo a la salida de un teatro. Le dispararon y Maceo cae, no cae sentado, o sea, con una rodilla en tierra, pone la mano en la pared que quedó la huella ensangrentada y está medio aturdido y cuando el hombre lo viene a rematar, aparece un muchachito de 19 años que iba con Maceo, que era Enrique Loynaz del Castillo, que era sumamente valiente, se interpone entre ambos y le da un tiro en la cabeza al español y lo mata. Lo cual hizo que los españoles huyeran, los cubanos también tuvieron que retirarse, Maceo tuvo que ser llevado al hospital, estuvo grave, pero le salvó la vida. Por eso es que en el Estado Mayor de Enrique Loynaz de Maceo estaba Enrique Loynaz del Castillo, uno de los generales más jóvenes que terminó la Guerra de Independencia, y Morúa. Dice que el 6 es Morúa. Bueno, Morúa Delgado, que luego la ley Morúa, que tiene que ver con los independientes de color, lamentablemente. 6 Morúa. Pero no es Morúa Delgado, porque Morúa Delgado era civil. Este será otro Morúa. Es el brigadier Morúa. Bueno, les decía que Maceo se salva casi por el pelo. Y el autor del himno invasor es Enrique Loynaz y del Castillo, ese mismo joven que le salvó la vida a Maceo. Miren ustedes, el padre de Dulce María Loynaz, la poetisa, premio Cervantes de Literatura. Miren ustedes cómo la vida tiene eslabones invisibles que van uniéndolo todo. Vamos a la próxima. La próxima es un personaje en la historia de Cuba, en mi opinión, nefasto, que es el general, mayor general Mario García Menocal, presidente de Cuba, conservador. Aquí estaba en su etapa Mambí, estuvo un tiempo en el Estado Mayor de Gómez, después había estudiado ingeniería en la Universidad de Cornell con un hermano en el Estado de Nueva York. Yo tuve en mis manos su expediente estudiantil en Cornell, en una visita que hice a Cornell. Fui a la biblioteca y pedí porque yo sabía que la había estudiado allí y estaba allí, que por cierto, también estaba el expediente militar de un personaje que yo he mencionado varias veces aquí, un internacionalista norteamericano, hijo de un general norteamericano, muerto en la toma de Las Tunas, junto a Calixto, que se llamó Winchester Dana Osgood, y fue muerto por un francotirador español en ese combate. Y tuve en mi mano el expediente de Winchester y tuve en mi mano el expediente de Mario García Menocal. De hecho, siendo presidente, él organizó una visita de sus compañeros de universidad a Cuba
siendo todavía presidente. Bueno, la vez más trampa dice, tenemos 48 personas mirando, 57 likes y ni uno solo en contra. Es difícil encontrar una transmisión sin ningún like en contra. Gracias, Darje. Es muy difícil estar en contra de la historia de Cuba. Tiene que ser un apóstata, un traidor, un rayadillo, un contraguerrillero que les moleste la historia de Cuba. Pero lo que tocamos aquí es historia de Cuba, historia de América, historia del Caribe, historia de la República Dominicana. Muchísimas gracias por esta observación, muy interesante. Le decía que Menocal y al final le obsequió a cada uno una caja de tabaco. Sí, era Marcelino, exacto, era engreído y era aristocrático. Hay que ver las fotos después de ser presidente en España, él se fue un tiempo a España y hay que verlo. Él era le decían el mayoral de Chaparra por el Gran Central en la costa norte de Oriente, que él administraba para los yanquis. O sea, él fue uno de los hombres que propició las inversiones masivas. Un momentico, no me quites eso, que hay un personaje ahí que me interesa, ese comentario de Aldo Santiago. Entró las inversiones masivas, piratescas de los americanos, comprando tierra, comprando centrales, comprando puertos, comprando ferrocarriles, comprando compañías telefónicas, comprando telégrafos. Todo eso que le cayó a Cuba de golpe y que de pronto se convirtió en una inversión de 1.500 millones de dólares, que si bien ayudaron a levantar la economía nacional, pero todos los recursos iban del país después, porque todas esas ganancias se repatriaban a los Estados Unidos, no se quedaban en Cuba. Y él fue uno de los artífices de esa traición a los intereses patrios. Hay una serie que yo publiqué en Facebook, ahí está, la pueden buscar, que se llama Las entretelas, Mario García Menocal, las entretelas del poder. Ahí viene un análisis por año, ahí viene la economía, ahí vienen las inversiones, ahí viene todo. Los exhorto a que le interese, que vaya a Facebook y lo busque ahí a mi cuenta. Aldo Santiago dice, si yo llego a estar allí, no queda un español con cabeza. Porque yo con un machete en la mano, hasta yo mismo, me cojo miedo. Arcide Duverger, muerto y de un tiro en la frente, en un combate que Martí presenció, y se ha muerto el valiente Arcide Duverger, que hasta el día anterior estuvo con Martí ahí y era un combatiente de la parte oriental de Cuba y un hombre de los Maceos, un hombre muy cercano a los Maceos. Seguimos entonces con la próxima. La próxima es el Estado Mayor del Departamento Militar de Occidente. El Estado Mayor del Departamento Militar de Occidente, Mambí. También fotografiado después de la guerra. También fotografiado después de la guerra. Vean ustedes, también en este caso, tenemos arriba los nombres, no lo vamos a mencionar, pero en este caso se ve igual una relación más democrática. Mira, mira, no es un solo jefe sentado, hay dos que están sentados, los demás están muy normal, muy natural, incluso los sentados en el suelo, en la tierra, muy natural, muy normal. Se ve que no hay una distancia de jerarquía como esa imagen donde llega Gómez de la Carrera al campamento español, que le está dando la mano al coronel jefe en Pinar del Río, y detrás se ve un ayudante, un asistente, un muchachito joven, un quinto, con una ristra de ajo que evidentemente le trajo como era la carrera de regalo al coronel, pero con el sombrero aquí, no puesto en la cabeza. Nadie podía acercarse con el sombrero puesto porque la disciplina elitesca del ejército español no lo permitía esos gestos democráticos. Miren aquí, todo el mundo está relajado, normal, están ya bien vestidos, están bien armados. Con sus polainas, con sus fusiles, con sus machetes, con sus sombreros, con sus zambranes. Quería traérsela para que estableciéramos diferencia entre las imágenes de ayer y las de hoy. Vamos a la próxima. La próxima es una de las pocas y esta la escogí precisamente para demostrar que es de las pocas donde se le pidió a los que aparecen, a los cubanos, a los mambises que aparecen en la foto, posar. O sea, actuar como si estuvieran en un hecho real. Miren aquí, esto se llama cargando contra una guerrilla. Supuestamente, los de la izquierda son los cubanos, mambises, y esta es una guerrilla
Son bambices también. Dice, las esquinas están cortadas, parecen montadas en cartulina. Así es. Son de la colección de la Biblioteca Nacional de Cuba. Y miren cómo se está fingiendo un combate que en realidad no está teniendo lugar. Para esto probablemente sea para algún periódico español que luego sacaba su cromo, como los cromos de chocolate Juncosa, y hacían su versión de cómo fue, en su opinión, la guerra. Vamos a la próxima. La próxima que tenemos es parecida a la que vimos de Massó, que es Calixto García, mayor general, lugarteniente general del Ejército Libertador a la muerte de Maceo, con dos de sus ayudantes. Con dos de sus ayudantes. Vean también que hay familiaridad. Calixto está cómodamente sentado con las piernas cruzadas, que eso los militares españoles no lo hacían. Este se ve que es un hombre, es un militar, pero con una formación no de academia. Y sus dos ayudantes han querido tratarse con él como una muestra de respeto y de adhesión, pero la cercanía demuestra que hay familiaridad entre ellos. Están bastante cerca, y están en una pose distendida, no tensa, no nerviosa, no de esa manera, digamos, pedante, un poco jerárquica. Este es casi como un padre que está sentado y sus dos hijos están parados detrás. Y dicen que en efecto, que Calixto era muy afable, que era un hombre de muy buen trato y muy respetuoso y muy familiar con sus hombres, sin dejar de exigir disciplina militar, porque era un militar exigente también. Vamos a la próxima. La próxima es la escolta del gobierno de la República en Armas, la escolta del general Massó, del mayor general Bartolomé Massó. Como bien dije, el último gobierno de la República en Armas. Y una escolta del gobierno y del presidente, mírenla aquí, que es bastante heterogénea. Hay cubanos de diferentes razas, por decirlo así, origen racial. La bandera al frente, son altos, es una tropa escogida. Se nota que es una escolta que no cualquiera entraba en ese grupo, fornidos, ya ha terminado la guerra, tienen la bandera y no guardan una estructura militar, no están formados en un pelotón ni en una compañía, pero también eso forma parte del ambiente cubano entre las filas del Ejército Libertador, que era un ambiente fraternal. Marcelino Abreu dice que existe un busto de Menocal en Holguín. Sí, eso en algún momento alguien me lo dijo en aquella serie de Facebook. Vamos a cambiarla, cartero. Ahora viene una foto muy bonita que van a disfrutar. Tiene un busto. Yo no soy partidario de quitar bustos ni destruir bustos. Yo soy partidario de reubicarlos en museos, donde pueden seguir cumpliendo la tarea de educar. La historia no se destruye, no se borra porque usted rompa un monumento. La historia seguirá y hay que explicársela a la que fue. Miren, esta imagen es una mambisa en la colección. Muchacha mambisa, dice. Miren qué imagen tan bonita, tan cándida, tan ingenua, tapándose con una gran hoja, que no sé si es de plátano, me parece que no, parece más bien una malanga. Y miren la candidez, la mirada, la dulzura de esta casi niña que se autoproclamaba o la conocían también como Mambisa. Muy interesante. Es una imagen de Cuba, así es Cuba. Vamos a la próxima. El general Pedro Betancourt y el coronel Alberto Speyer, apellido también judío alemán. Aquí yo traigo unos datos biográficos de Pedro Betancourt. Sea, Pedro Betancourt es el que está en el centro. Blanco, alto, pero fíjense que en la escolta y entre sus oficiales hay muchos también cubanos negros. Si miran al de la derecha y amplía, es un gigante, fornido también, que evidentemente en la zona de Matanzas, donde peleó Pedro Betancourt y donde era originario, muchos esclavos y descendientes de esclavos estuvieron allí. Miren el de la de extrema derecha, el tamaño que tiene y el ancho de hombros que tiene. Es un bambí negro,
Miren, que supongo que debe haber sido como Alcide Duverger, imponente en el combate. Miren que aquí que hay varios también de raza negra, normal, incorporado a la tropa, incluso hay uno de los oficiales sentado de lado, y el jefe principal está de pie, está sin sombrero, de pie. Es un personaje interesante que traigo los datos para que entendamos también un poco. Él está ahí en una pose patriarcal. Está, o sea, se estaba rodeado de su tropa, pero como un patriarca. No es la misma pose de Calixto ni es la pose de Masón. Era médico cirujano, eso tiene mucha importancia. Fue mayor general y fue médico cirujano. Porque en las condiciones de la manigua, un médico cirujano tenía mucha autoridad porque salvaba vidas. Y era como la confianza de los oficiales y de los soldados. Saber que había un médico cirujano entre la tropa daba seguridad en caso de una herida y daba confianza. Eso lo hizo popular. Fue desterrado a Madrid tras el alzamiento de Ibarra el 24 de febrero de 1895. Llegó tarde al alzamiento que López de Coloma y Juan Alberto Gómez habían organizado en Matanzas. Él llega tarde y se entrega cuando ya cae el alzamiento, que es arrestado Juan Alberto Gómez. Él decide, bueno, estaba muy complicado, era mejor presentarse a la autoridad, se presentó, fue expulsado a Madrid, estuvo allí en Madrid retenido un tiempo, escapó a Nueva York, se enroló en una expedición del vapor Wilmington, un momentico, esa todavía, del vapor Wilmington, apresado en Bahamas por los ingleses, volvió en la expedición del Bermuda con Calixto García, que desembarcó por Baracoa, fue teniente coronel en el Estado Mayor de Gómez, fue constituyente en la Constitución de Santa Cruz del Sur, allí aprobó la destitución de Gómez, aquí empieza la caída libre de un hombre heroico. Apoyó la destitución de Gómez, fue constituyente en 1901 y aprobó la enmienda Plana. Es decir, fíjense cómo un hombre que fue tan heroico, que es capaz de en dos expediciones hasta que no desembarcó, no cejó, después ya terminada la guerra, políticamente por otros intereses, ya ocupa otra posición. No es casual que los interventores militares lo nombraran gobernador de Matanzas. No es casual que de 1902 a 1906 fuera senador por Matanzas. No es casual que de 1922 a 1925 fuera secretario de Agricultura del gobierno de Alfredo Zayas y durante varios años fue presidente del Consejo Nacional de Veteranos. Un hombre popular que sabía usar sus méritos de guerra y defender posiciones conservadoras en la arena interna de nuestro país. Vamos a la próxima, que es esa que el cartero mostró. Esta es una dolorosa imagen que es de reconcentrados en La Habana, en una cocina económica, recibiendo en sus latas un poco de alimento que se puede conseguir. Miren los rostros de sufrimiento de esas ancianas, miren a los niños, para que entendamos la tragedia que fue la reconcentración para Cuba y cómo se salvaron muchos gracias a la labor de la Cruz Roja norteamericana y cubana y de cubanos pudientes que dieron su dinero para ayudar a alimentar a sus compatriotas. Miren esos rostros y no olvidemos nunca, cuando nos digan de la reconcentración, la mirada de la anciana que está a la derecha protegiendo a un nieto que acaban de recibir algo de comida para no morir. Miren, ese rostro lo dice todo. Es el rostro de Cuba atormentado por la reconcentración y el genocidio. Cuánto sacrificio, cuánto dolor. Miren las ojeras de la señora. Cuánto incertidumbre ante el futuro, cuánta muerte. Miren esta otra. Esta es una anciana negra, seguramente fue esclava, que está tratando de sobrevivir con un nieto al lado, miren el nietecito, miren las alpargatas, la ropa raída, sucia, miren la niña, miren al muchachito, para que se entienda bien el drama del cual no se habla, nadie ha pedido perdón,
No se habla siquiera, no pasó, no existió. Weyler sigue teniendo una estatua en Tenerife, en el Parque Weyler. Claro, Gene, qué abuso, mi gente, prohibido olvidar. No es venganza, es justicia. Y estamos hablando desde la historia, porque Cuba ha tenido la dignidad de no pedir indemnizaciones. Pero lo que sí quiero decir es que por lo menos moralmente eso tiene que ser condenado. Y Weyler es un héroe. Hay que ver cómo tratan a Weyler ahora. Casi ganó la guerra. Estaba ganando la guerra. Con Weyler sí no pudieron. Weyler era un genio militar y un genocida. Y mira lo que provocó. Vamos a la próxima. Claro que hubo un holocausto en Cuba, Prometeo. Claro, las primeras imágenes de campos de concentración son las de Cuba, no son las de Alemania. Son las de Cuba. Ahí están. Vamos a seguir con la próxima. La próxima es la oficina de la Quinta Brigada de la Primera División de los Mambises, Pinal del Río. Claro, Napoleón Cuello, esas grabaciones las tenemos. En cualquier momento las vamos a transmitir aquí. Él habla de una grabación donde Mañach habla con Enrique Loynaz del Castillo y Loynaz habla de Martí. Y donde iban a salir a la calle era un jovencito y Martí, un momentico joven, y se agachó con el pañuelo y le limpió los zapatos. No, es que tiene polvo, no puede salir hacia la calle. No, no lo van a ver bien. Y le limpió los zapatos. Martí le limpió los zapatos a Enrique Loynaz del Castillo, un jovencito. Seguimos. Miren, ahí está la oficina. Miren la oficina. Ya aquí hay orden. Ya aquí hay un orden. Si se ven, si se acerca, ven que tienen unas grandes libretas encuadernadas donde ellos están registrando. ¿Dónde habrán ido a parar esas libretas? Es lo que me pregunto yo cada vez que veo esas maravillas. Las firmas, quizás los miembros. Esa es la oficina. La oficina es un bar en tierra con la bandera cubana, donde están. Y miren atrás el niño que no puede faltar a la derecha. Extrema derecha detrás del Mambí que está de pie, el niño que siempre va a estar en los campamentos cubanos, que era un lugar donde sabían que no había peligro y donde no había ningún tipo de rechazo a la presencia de esos niños. Vamos a la próxima. Vamos a un personaje interesante, el mayor general Pedro Díaz. Mayor general Pedro Antonio Díaz Molina, nacido en 1850 y muerto en 1924. Aquí me han dicho algunos compañeros que es él, el de la izquierda. Ahí está con el coronel Arnao. Me han dicho que fue el único esclavo que llegó a mayor general. No aparece en la biografía compilada por las Fuerzas Armadas. Hay unas biografías de todos los, de coronel hacia arriba. Donde está muy detallado la vida y no figura ahí el detalle de haber sido esclavo. Lo más probable es que nació libre de hijo de esclavos y que alcanzó esos grados con todo derecho y fíjense que está siendo respetado, acatado, reverenciado y lo vamos a ver en las próximas fotos por sus hombres, sin importar su color. Sin importar su raza, como cubano. Nació en Remedio, combatió en las tres guerras, terminó la guerra a los 10 años como comandante, se incorporó a la invasión en diciembre de 1895, la de Maceo, fue jefe de la brigada en el 96 del sur de La Habana, se unió a Maceo, pasó con Maceo la trocha de Mariela Majana, fue primer jefe de la división de Pinar del Río. Estuvo en el Estado Mayor de Maceo y en el combate de San Pedro de Punta Brava, donde muere Maceo y muere Panchito Gómez Toro. Termina la guerra, se licencia el 20 de noviembre de 1898. En 1899 es nombrado comisario de montes por la intervención militar norteamericana y en 1905 es electo representante a la Cámara por Pinar del Río. General Pedro Antonio Díaz Molina. Vamos a la próxima, cartero. Aquí la próxima es interesante. Dice, último servicio de guardia cerca de La Habana. Quiere decir, antes de licenciarse en el ejército de Mambí, esta foto es posada también. Hay dos fotos posadas, la de la carga contra la guerrilla y esta. Las dos se las traje para que vieran. Esta fue publicada en El Fígaro, en el periódico El Fígaro, del 27 de mayo del 99.
Y ahí hay un jefe mambí rodeado de soldados que están en actitud de guardia, como deteniendo a alguien que viene por el camino. Como ustedes ven, la mayoría de los mambises aquí eran negros y están posando, los de abajo están riendo, porque claro, esto es como un juego para ellos, pocos niños, ¿no? Actuar. Los que están sentados, están así acostados, están riendo de que el fotógrafo los ha hecho actuar, los ha hecho representarse a sí mismos en la guerra, en la última guardia antes de ser licenciado. Último servicio de guardia. Miren cómo está riéndose. No puedo aguantar la risa porque él no es actor. Vamos a, nos quedan dos y concluimos. La próxima es el propio mayor general Pedro Díaz con su estado mayor en la finca El Pitirre entre Artemisa y Guanajay. Estamos hablando ya de fines del 98, principios del 99. Pero fíjense cómo, a ver si se agranda un poquito. Está el general al frente, su escolta, sus oficiales, su estado mayor. Él está dando una indicación, señalando un lugar y todo el mundo acatándolo por sus méritos y por su grado militar, sin importarle el color de su piel. Eso no hubiera pasado jamás en el ejército americano que desembarcó por Daiquirí. Bueno, ustedes vieron ya en la serie de los Buffalo Soldiers todo el racismo que permeaba a esas tropas. Mayor general negro en 1898. No, en Cuba sí. En Estados Unidos, el grado mayor que tenía en ese momento, de apellido Young, un negro, era coronel de West Point. Y encontré hace poco un libro que escribió sobre, lo tengo en inglés, sobre todas las humillaciones que tuvo que sufrir en West Point hasta que se graduó, hasta juicio tuvo que pasar. Y le decían, vete a la plantación, regresa a la plantación, nigger. Ofendían sus compañeros cadetes, ninguno quería estar cerca de él. Miren todo lo que ese hombre tuvo que pasar. Y este hombre era el mayor general, acatado y respetado por todo el mundo. Hueste utópica, nació el 17 de febrero en Yaguajay, Santo Espíritu, hija de la esclava Cesárea Regla, heredó la condición de su madre y se le impuso el apellido de su dueño, Domingo Díaz. Bueno, la condición de social de su madre hubiera sido esclavo, pero vuelvo y repito, estas biografías publicadas en Ediciones Verde Olivo, se llama Diccionario Enciclopédico de Historia Militar de Cuba. No lo recoge como esclavo. Vuelvo y repito, hay que hurgar la historia, puede que no esté aquí, puede que haya sido realmente esclavo. Ahora, lo que más parece haber sido probable es que nació libre de madre esclava. Es mi opinión particular, pero bueno, yo abierto a toda opinión y a todo criterio y a toda fuente que podamos profundizar. Sería muy bueno profundizar en la fuente que lo sitúa como esclavo. Y por último, una imagen muy interesante también, reparto de raciones a fuerzas del coronel Raúl Arango en Santiago de las Vegas, publicado en el Fígaro el 1 de enero de 1899. O sea, los representantes de las diferentes compañías o pelotones del regimiento van aquí a recibir alimentos crudos, o sea, evidentemente arroz, este tipo de cosas, para llevarlo a la tropa y poder cocinar. ¿Y quién está a la derecha, recostado del árbol, incluso armado con su cinturón y su machetico? Mírenlo ahí, agrándalo, cartero, el infaltable niño cubano en todos los campamentos mambises. Ese no podía faltar. Miren la juventud de los oficiales y mírenlo a él, con su machete, con su cordón para que no se pierda en la carga, con su ropa sucia, con su sombrero grande, pero en el campamento mambí. No podía faltar, está descalzo, no podía faltar el niño cubano al lado del corneta, mirando fijamente al fotógrafo. Miren la juventud de los oficiales mambises que pudieron llegar vivos al final de la guerra. Yo he terminado por hoy los comentarios sobre el Ejército Libertador en fotos. Vimos los primeros días en periódicos, en prensa, vimos luego ayer el Ejército Español y hoy vimos el Ejército Cubano.
Los 2 primeros días fueron imágenes de José Gómez de la Carrera. Hoy muchas imágenes de estas son de José Gómez de la Carrera, de otros rollos, que también tienen una gran calidad, como ustedes apreciaron. Creo que después de esta semana vamos a tener un mejor dominio de la vida cotidiana en la guerra, de las costumbres, de la iconografía, de cómo actuaban, pensaban, de sí y de los demás. Estos hombres que chocaron en una guerra tremenda como fue la guerra de independencia de Cuba en la última etapa. Y creo que podemos entender mucho mejor las actitudes a partir de estudiar la fotografía. Cartero, yo he terminado. Crónica del Arimar llega. Hola, desde Gambia. Yo Bienvenida. creo que llegó como a cerrar la transmisión, ¿verdad? Bueno, llegó a cerrar, pero ahí lo tiene en YouTube, lo puede ver cuando desee. Bienvenida, Crónica. Profesor, muchísimas gracias. Yo invito a todo el mundo ahora a que nos vayamos al Canal Caribe para poder ver el noticiero, que van a dar una información muy importante para todos los cubanos al finalizar la emisión. Eso es lo que decía la nota. Muy bien, magnífico. Pues nada, un abrazo a todos, muy buenas noches, nos vemos mañana a la misma hora y cerramos el ciclo mañana de las fotografías de la guerra de Cuba. Un abrazo a todos, buenas noches. Muchísimas gracias, profesor. Nos vemos mañana.